Buenas noches, buenas noches, bendiciones, amor y paz, a todos en casa. Estoy aquí un poquito atrasada, pero estoy colocando las luces, así que me esperan un momentico. La persona que quiera tomarle foto al patrón, lo puede hacer. La persona que pueda tomarle foto al patrón, lo puede hacer. Aquí está. Voy a cuadrarlo bien aquí así, mientras que voy terminando de colocar las luces. Hay que pintarla de blanco. Hola, hola, buenas noches, bendiciones, amor y paz. Allá tienes afuera, José. Estoy colocando luces aquí. Ayúdame con esta aquí, bueno, para conectarla acá. Buenas noches, amor y paz a todos en casa. Vamos. Aquí estamos colocando la luz, eso falta esa. Tenemos más luces. Ánimo, mi gente, vamos es para adelante, vamos es para adelante, vamos, 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 vamos. Ánimo, que nada se ha perdido. Voy a ver si esta me queda bien. Hoy quiero tejer con... Vamos a ver cómo se nos ve una aguja diferente. Vamos a tejer diferente. Miércoles. Estamos por aquí hoy. Vayan tomándole foto al patrón que ven allí. Algunas personas me dejaron un comentario que querían ver el patrón, que lo dejara colgado allí en TikTok, pero la verdad es que no se puede porque queda muy, muy ancho, no se alcanza a ver todo. Por eso lo estoy dejando allí para que le tomen foto. Le gusta, vayan anotando. Voy a ver qué tal se ve este. ¿Ustedes qué opinan? Yo cogí este, pero se ve, parece que no se viera tanto. No sé. Vamos a ver. Y no se enfoca.
Aquí ya se enfocó, sí la vemos, ok. A ver. Pero... Oye, ven acá, tenía un nudito aquí y lo soplé así como dijo Noah la vez pasada que la abuelita le enseñó y sale. Noah fue la que dijo. Ah, no, fue Kena. Oye, Kena, hace días que no la veo por acá. Kena, ¿dónde estás? Que no te veo, Kena. ¿Será que lo hacemos entonces en un hilo más grueso? Porque este es crochet. Este es hilo crochet. ¿Qué opinan ustedes? Lo hacemos en un hilito más grueso. Porque está bastante. No se ve. Bueno, vamos a hacerlo mejor en el hilo crochet. Que es más rápido y más fácil de hacer. Tienen razón. Bueno, vamos a dejar ese ahí. Sí. Vamos a continuar con el día de ayer en lo que íbamos a hacer, lo íbamos a hacer en este. Silvia, este. Y vamos a hacerlo con... Ay, ¿cuál era el color que estábamos? Yo creo que... Ah, no, este Silvia no lo quiero coger porque es brillante y lo estoy... Vamos a hacerlo mejor en estos dos así. O este amarillo. ¿Cuál de los dos? Lo que pasa es que este, para combinarlo con este, no sé, de pronto me queda aguado. Este, lo que pasa es esto, le voy a explicar. Que también eso lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, este es Silvia y es, miren cómo se ve diferente a este. O a este que tenemos aquí, que son iguales. Estos son macramé. ¿Ya? Estos aquí son como color mate, son macramé. Y este Silvia que es como sedoso, es suave. Con él se teje rico, chévere, pero en la clase yo creo que debemos usar de este primero para que se nos note bien los puntos, dónde tenemos que ingresar, dónde hay que hacer el cambio de colores y para que nos quede uniforme. Porque aquí puede pasar de que si yo uso este en el centro y este o este, cualquiera de esos tres, lo utilizo aquí a los lados, me puede quedar aquí un poco teso, o sea, un poquito duro, pero aquí me queda aguado porque esto... Dice, hola profesora, recién hablé con usted. Hola mi amor, bendiciones. Una buena mujer. Mira, todas me han escrito por el interno. Ánimo, profe, vamos para adelante. Me encanta. Gracias querida Angie por tus deseos. Gracias por esos regalitos que envías con mucho amor. Sé que son con mucho esfuerzo y mucho amor. Bueno, vamos hacer el trabajo que teníamos nosotros. Resulta de que aquí en la base, hoy sí no tengo sueño, hoy sí estoy bien, aunque he trabajado mucho, gracias al Señor he trabajado. Gracias, mi amor, por ese corazoncito. Quiéreme, no sé cómo se hace eso aquí. Quiéreme, algo así. Yo tampoco me estoy cansado. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo aquí tengo estas tablas que... nos vamos a ayudar con ella, ya se las voy a mostrar. Déjenme la busco bien. Porque necesito que aprendamos esto bien. Bueno. Aquí tenemos la talla, porque ahora comprendo que también es más rápido de hacer una talla pequeña. Pero de una vez ustedes saben que la talla S tiene que medir 6.5, 7.0 la M, la L de Lola 7.5 y la XL 8.0, ¿verdad? Pero ¿dónde va esa medida, verdad? ¿A dónde va? ¿Quién la señora no dice dónde va la medida? ¿Qué es lo que ella está diciendo? Bueno, la medida que ustedes ven aquí la vamos a tener en cuenta cuando estemos elaborando el patrón, porque nosotros tenemos aquí esta medida que ustedes ven aquí, esta. A ver si yo puedo acercar más el patrón. Ok, ahí bien, más se podrá ahí. ¿A qué me estoy refiriendo yo?
me estoy refiriendo a esta medida desde este punto aquí. Esta es la que nosotros estamos midiendo, 7.5. Es de aquí donde está el pezón hasta la parte debajo del seno. Eso es lo que mide la talla L. La XL, desde aquí sube un poquito más, 5 milímetros más. Y queda de 8.0 centímetros. O sea, de aquí a aquí hay 8 centímetros. Hoy no vamos a terminar el top, pero vamos a hacer el inicio y mañana continuamos. Aquí también lo mismo. Entonces vamos a hacer es esta talla. Esta es la talla que vamos a hacer. De donde vamos a hacer de aquí a aquí, 6.5. Debe de medir. Dice Angie, ese metro sí que me encanta. Gracias, querida Angie. Bueno. Esa es la copa del un vestido de baño. Sí, esta es la copa de un vestido de baño, pero también puede ser de un top, no solamente de un vestido de baño, de un top, ya, algo bien bonito que ustedes quieran, una blusa, algo. Estas copas sirven para eso. Vamos a hacer es esta por el hecho de que pues poderla hacer y terminar el proyecto. Entonces, cuando estemos elaborando esto, bueno, en este caso no, en este caso de acá, yo les tengo que enseñar, pero en este caso, déjenme recoger acá. En este caso nosotros no vamos a medir el centímetro de la copa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando no en forma de U, no en forma de U así, no, sino que estamos trabajando de esta manera. Vamos a trabajar de esta manera. Entonces, como vamos a trabajar de esta manera, ¿qué necesitamos en este caso cuando nosotros estamos trabajando el crochet de esta manera? Así, 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 así. Necesitamos es esta medida, la que ven aquí. Esta medida, el alto y el ancho. El alto y el ancho, ¿verdad? Entonces, aquí dice que 15.5 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. Pero este por una talla M de mamá. Ya les digo, aquí dice que vamos a hacer 11 centímetros y 20 centímetros de alto. Puede ser. Estas son tallas entre S, talla medio. Sin embargo, nosotros vamos a tener en cuenta estas medidas, no se preocupen. Ahora, pasamos al patrón. Porque hay que tener en cuenta esas medidas siempre, ¿oyeron? Aquí voy a utilizar una aguja para el macramé, que es la siguiente. Esta es la 3.5. Que yo creo que esta, no sé si me quede bien, la 3.5, vamos a ver. Yo creo que me queda como muy grande. Sí, mira, se me ve muy, muy grande. Esta es muy grande. Entonces vamos a coger una que tengo por acá, con la que estaba tejiendo ayer. Creo que esta, miremos a ver. Vamos dándole tac-tac a la pantalla, miren, aquí. Pero ahí tengo otra incógnita. Yo sé que se ve bonito el amarillo con este color, pero no sé, no creo que lo vean ustedes. Yo quiero hacer la clase para ustedes. No para mí, sino para ustedes. Ya. Buenas noches, querida Noa, ¿cómo estás? Bendiciones. Mira, aquí se ve diferente el punto. Por eso es que de pronto hay colores que se van a repetir siempre. Y este, no, este es la aguja número, ya te voy a decir que es la aguja número 2.25. Esta es la aguja 2.25. Ahí está. Hola, Paola, buenas noches, bendiciones. Entonces, compañeras, miren, aquí se ve, miren bien, le voy a hacer la demostración. Ya sabemos que el amarillo es el que va en el centro, eso no hay ya discusión, pero vamos a escoger entre estos dos tonos que tenemos aquí y ustedes van a elegir, pero es que el amarillo con el ocre, no sé. Ay, señor. El amarillo con el mostaza. Este, o este,
miren este. Pero es por la clase, por la clase. Miren, ¿será que lo hacemos con el... Voy a hacerlo con el vino tinto ese que me dice José que se ve bien. Bueno, manos a la obra, no se preocupen que aquí vamos a comenzar a hacer la clase y ustedes no tienen por qué estar preguntando, ay, qué color, yo todo eso se los voy a decir ya, no se preocupen. No se preocupen. Bueno, y por allá hay como fiestas, se escuchan, bueno, yo tengo la musiquita allá al fondo, pero también hay otra por allá de baile. La gente no se cansa, oye, uy, no. Y eso que hoy es que, hoy es martes. Imagínense. Bueno, ahora vamos a leer. ¿Qué dice? Es más oscuro porque así hace contraste. Ok. Se puede hacer en un solo tono también. Ok, sí. Pero vamos a hacerlo de dos porque yo siempre... Yo quiero hacer también de dos para que ustedes vean. Bueno, vamos a usar estos dos tonos. Ok. Este lo vamos a abrir aquí. Este está nuevo. Aquí tenemos... estos son de 50, José. Tú me lo compraste de 50. ¿50 gramos? Sí. No, pero son de 100, ¿no? Son de 100 gramos. No, el parto bien. Morado se ve bonito. Bueno. Aquí, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí vamos a leer el patrón y lo vamos a hacer de aquí para acá. Vamos a hacerlo de aquí para acá porque yo soy derecha. Lo íbamos a tejer con este, pero este ya no. Entonces yo tengo que leerlo desde aquí para acá. Vamos leyendo, lo subimos aquí, vámonos por este lado. Luego subimos y vamos así, vamos así, vamos aquí. Aquí vamos a trabajar sobre esto, lo vamos a trabajar sobre una hilera de cadenetas. Ayer dijimos que eran de 36 cadenetas. Vamos a ver, de todas maneras tengo que dar la clase hoy completa, o sea, bien. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee eso? Isa, esto es un patrón, mamá. Esto es un patrón. Tenemos que comenzar a hablar profesionalmente, así seamos nosotros nuevos en el tejido. ¿Cómo se lee eso? No, ¿cómo se lee ese patrón? No lo recuerden que esto es crochet. ¿Verdad? Esto es arte. Entonces, aquí estoy yo, mi amor, para enseñarte y con mucho amor para enseñarte cómo se lee, ¿verdad? Yo tengo mi canal de YouTube que se llama Tejidos y Manualidades con Lore. Aquí en TikTok hay una parte donde uno tiene allí quién es uno, ¿verdad? Como donde está la descripción del canal. Allí hay un enlace que tú le das ching al enlace y te lleva directo a YouTube. El canal se llama Tejidos y Manualidades con Lore. Ya ustedes tienen que saber cómo se hace un punto alto, una cadeneta, un punto deslizado, ya. Y comencemos a cambiar a partir de hoy. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? No. Esto es un patrón, mi amor. Esto es un patrón que no todo el mundo lo sabe leer. Gracias a Dios, hay que darle las gracias a Dios, toda la gloria para Él, de que yo pueda, si sí, allá le estoy contestando, de que yo pueda leerles este patrón. De verdad que si hay alguien aquí que lo lee, por favor, si yo estoy equivocada, también me puede corregir, que todos somos humanos. Gracias, Irene, mi amor, bendiciones, gracias por ese quiéreme, gracias. Bueno, esto de ahora en adelante, cuando ustedes vean patrones así como este, como estos también, que eso lo vamos a hacer aquí, ahora que terminemos este, vamos a hacer este, bien bonito. Estos son patrones, ¿ya? Estos son patrones y hay que aprenderlos desde ya. A ver, nosotros no somos solamente arañitas, somos artistas, yo se los he dicho. Vamos a también enseñar a hacer este tipo de estrellita con este patrón, que esto hay que tener mucho cuidado. No quiero decir que sea difícil para nada, pero son cosas que yo tengo aquí y que gracias a Dios pues yo los leo y me gusta.
me encanta. ¿Y por qué no enseñarles a ustedes, verdad? Entonces, no digan, ¿qué es eso? Vamos a enseñarle a esa persona que entra al canal, ¿qué es eso? No, esos son patrones. Y que te llevan, que después hagas cosas divinas con esos patrones, mi amor, te haces millonaria. Créelo que así es, créelo. Y Neni, miembro número 15 del equipo. Bueno, mi amor, gracias por estar allí, no sé qué significará. Bueno, vamos a hacerlo con hilo macramé. Hilo macramé grueso. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al perro? ¿A dónde? ¿Desde el pie? No, está ahí. Esto es... Esta es la parte de la copa. Esta es la copa, miren. Esa es otra cosa. Si esto es una copa, no es una copa. La copa es esta. Esta que ustedes ven aquí, la copa. Esto es un top, puede ser un top, un vestido de baño. Más adelante lo vamos viendo. Ya. Por eso, vamos a ver qué nos vamos a hacer. Primero vamos a enseñar el patrón. Cómo se hace, qué es lo que vamos a hacer, cómo se llaman estos puntos. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que trabajar este tipo de patrón sobre... Las copas se elaboran así. Bueno, hay copas que se elaboran así también. En este caso nosotros no vamos a elaborar aquí centímetros, nada de eso. No estamos trabajando así, no estamos trabajando así. Vamos a trabajar es así, así, vamos a trabajar así. ¿Qué dice? ¿Me puedes mostrar las copas? ¿Cómo así? ¿La hoja? Esta. Ah, esta. Ya va. Esta. Si le quieren tomar foto también, por favor, tómenle foto. Ahí está. Sí, ahí ya la coloqué. Pepe, ¿qué quiere decir? Miren. Miren aquí y miren aquí. Ahí les estoy mostrando. Aquí hay una, dos, tres, cuatro... No había más espacio, la persona no pudo ponerlo en otro espacio, no la podía poner aquí. Y lo colocó aquí en letras. Está escrito XL. Dice que bueno, es que como hay tantos patrones. Claro, así es. Pero no importa, aquí estamos para aprender. Bueno, mis amores, entonces vamos a trabajar con el color amarillo. ¿Qué he pensado? Voy a trabajar esto del centro amarillo. Y esta parte de aquí la vamos a trabajar color vino tinto. ¿Esto es vino tinto, José? ¿Tú qué ves allá? Vino tinto. Vino tinto. Entonces este lo vamos a trabajar vino tinto, vino tinto, vino tinto, vino tinto. Y esto es amarillo. Y vamos a comenzar a tomar... Acá voy a colocar, miren, amarillo, voy a colocar la cestica. Voy a colocarla acá en el hilo. Ya las personas se ríen. No se preocupen que les tengo una sorpresa, mamita linda, que mejor dicho. Sí, vamos a hacer una tamaña. No, vamos a hacer una talla S. Pero con las medidas de acá. Sí, vamos a hacer una talla esa que mida ese, que mide 11 centímetros. Bueno, vamos a ver cuánto nos mide esto. Vamos a comenzar a hacer, entonces... Ah, bueno, vamos a contar aquí el patrón. Resulta de que aquí, estas se llaman puntos piña con puntos altos. Estamos trabajando puntos altos. Este es el punto piña, ¿ya? Entonces, este punto piña está haciendo las veces de un... Este punto piña está haciendo las veces de un aumento. Es lo que permite... Aquí nosotros no estamos viendo aumento para nada. Para nada. Simplemente vemos es una... Aquí vamos haciendo un aumento. Mientras que hayamos en un punto, hayan dos puntos, son aumentos. Quiere decir que está creciendo, el patrón. Aquí vamos haciendo ya un poquito de disminución
con cadeneta. Las cadenetas las vamos a hacer con disminución. Entonces, aquí tenemos una cadeneta. Aquí tenemos el punto de inicio que no se ve aquí. Entonces tenemos uno y una que está aquí abajito, que no se ve tampoco. Uno, dos. Aquí hay una y aquí hay una. Aquí abajito hay una y una, que serían dos, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, en total hay siete cadenetas en la parte de abajo. Siete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Tenemos que hacer 38 cadenetas amarillas. Vamos a hacer. Les digo que tengan un poquito de paciencia porque ayer se dieron cuenta que no es, esto vamos a tener que cortar y pegar, o sea, y vamos a amarrar a los lados. Esta parte de aquí no es como un tejido normal, que vamos a, tenemos que dejar el nudito bien larguito para poder cortar y pegar con nudos. Ay, mi tijera, porque voy a comenzar a cortar y pegar. Bueno, pasamos una de ellas. Bueno, yo no sé esto porque también se... Bueno, vamos a hacer 38 cadenetas. Tomamos lazada. Miren bien, vamos. Miren, tomamos lazada. Y yo hago mi punto de inicio así. Miren cómo lo hago yo. Cada quien tiene su forma de tejer, pero la mía es la siguiente. Tomo allí, tomo lazada, ingreso por allí, tomo otra cadeneta y la hago de esta manera. Ahí queda sujeta y queda mi aguja lista para trabajar. Entonces vamos a comenzar a hacer, tengo que abrir un poquito más esta cadeneta porque ahí voy a trabajar. Aquí yo voy a trabajar en esta cadeneta. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Tenemos que contar bien. Vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4. Me ayudan con los comentarios. Angélica, Zuleima. Yo no estoy viendo comentarios. Ahora mismo no estoy viendo nada. 1, 2, 3, 4, 5. 6. A ver. 1. Bueno, aquí para no confundirme, tenemos que trabajar con marcadores. Aquí vamos a colocar cuál es la número 1, esta. Aquí estoy colocando la número 1. Aquí. Entonces aquí tenemos 1, 2, 2, 3, 4, 5. Mire, tengo uno, cuenten ustedes también para decir yo estoy equivocada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Miren cómo va. Ahí el, vamos viendo también qué talla nos sale ahí, porque ahí hay un molde y nos han dicho qué talla es. Hola Karina, bendiciones, buenas noches. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ahí ya llegamos. Vamos a contar. Siempre tienen que contar cuando estén haciendo este tipo de trabajo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Completico. Saludos a Alice. Alice. Alice, buenas noches, bendiciones, ¿cómo estás? No. Alice, ¿de dónde es? Si me puede decir, por favor. Zuleima nos ayuda ahí también. Sí. Y Moni, y está Angie. Bueno, aquí vamos a subir con tres cadenetas. Aquí vamos a subir con tres cadenetas. Aquí tengo uno, dos y tres, ¿verdad? Uno, dos, tres. Buenas noches, bendiciones, amor y paz. Aquí ya nos toca. Espera un momentico. Espérense ahí porque aquí tengo que acomodar los hilos. Porque ahí ya comenzamos a ingresar el color. Vamos a hacer los puntos piña con el vino tinto, ¿ok? Entonces, aquí voy a trabajar con hilo, aquí voy a trabajar con hilo y corto. Al llegar aquí corto. Y aquí comienzo a trabajar con, o sea, voy a trabajar con hilos de este lado y este lado tenemos que asegurar con nudos por la parte trasera. Este sí no lo voy a cortar, este va a seguir hasta arriba, ¿ok? Entonces, aquí tengo que quitar donde está el tercero. Uno, dos y tres. Ahí, listo, ahí tengo 38 puntos. Pero ahora voy a ingresar el color vino tinto de la siguiente manera. Acá. Jalo. Y voy a hacer tres. Uno, dos y tres. ¿A quién? Angie. Sí, sí, Angie. Entró. Angie, ¿entraste ahorita? Sí, está dicho. Buenas noches, Angie. Yo pensé que Angie había entrado y no, ya entró hace rato. Bueno, ustedes miran aquí. Lástima que está esto dando col. Miren aquí. Aquí hay dos hebras. Aquí nosotros tenemos que hacer un nudo, ¿ya? Aquí, nos ah, toca, es nos otra toca. Angie, es otra Angie, porque yo Angie la había visto ya. Aquí vamos a cortar. Yo dije que no íbamos a cortar el amarillo, pero sí tenemos que cortar. Por eso, queridos compañeros, este tipo de trabajo cuesta dinero. No, esto no es para regalar. Esto no es para regalar. Porque este trabajo, esto tiene trabajo. Esto es un crochet de un nivel un poco avanzado, ¿ok? Me disculpan las compañeras que están comenzando a tejer, que de pronto dicen, bueno, pero eso qué es, no se preocupen, tienen que mirarlo porque para allá vamos, ¿ya? Dice Nefer, es mejor haber empezado con el vino tinto. No, mi amor, Nefer, por eso, no podemos ver, por eso estoy explicando, este es avanzado, o sea, esto no lo podemos hacer. Yo sé que de pronto nosotros queremos coger las cosas fáciles, pero tenemos que ver también que este es un trabajo. Esto es una obra de arte, esto no lo hace cualquiera, ya. Esto es un tot, puede ser un tot, un brasier, puede ser un algo bonito, algo hermoso, míralo, ahí está, ahí está. Adrianita, buenas noches. Puedes decorarlo después que Jazz, te lo termine. Bueno. Buenas noches. Saludos a Adrianita, Jazz. Adrianita, Jazz, bendiciones, amor y paz. Bueno. Así vamos bien, amigas, no se preocupen que vamos bien. Ahora vamos, miren lo que dice el patrón. Hicimos las tres cadenetas vino tinto. Yo hice esta amarilla, ya, porque yo quiero trabajar sobre la amarilla. Ahora vamos a hacer un punto piña en ahí pegadito a la donde hicimos las tres cadenetas. Mira, un punto ya, piña aquí. Acaba de entrar ya. Entonces vamos a tomar las dos hebras. Sujetamos todas estas hebras así como ustedes están viendo. Tomo la azada, la llevo al nivel, vuelvo, ingreso, tomo la azada, lo llevo al nivel,
vuelvo, ingreso y tomo la azada, lo llevo al nivel y saco por las tres. Dice Alice. Y saco y aseguro con una cadeneta. Y allí dice que hay que hacer una cadeneta allí. La hago, que es esta. Al yo hacer esto, enseguida, esto ya queda bloqueado ahí. No que quede bloqueado, para nada. Pero ya queda ahí apretadito. Mira, si ustedes quieren, le hacen un... Pero hay que llevar esta hebra hacia atrás. Eso lo hacemos a lo último. No se preocupen que eso no se va a desarmar ahí. Eso no se desarma ahí. Entonces, este nudo tenemos que llevarlo por acá adentro y sacarlo por allá. Pero por ahora puede quedar ahí. Ahora, ahí mismo, vamos a hacer aquí mismo. Aquí mismo, vamos a hacer al ladito. Recuerden. Por favor, lo repiten. Dice a mi hierba. ¿Quién? Profe, ¿lo repiten? Sí, claro. Mira, aquí. Dice en F, ¿cuántas veces ingresas, por favor, para el punto fin? Sí, ya lo voy a repetir. Yo estoy levantando tres cadenetas aquí. Si la ven, una, dos, tres. Ahí al ladito voy a hacer un punto piña. Ya hice mis tres cadenetas vino tinto. Bueno, y también hay que agradecerle a Dios por lo que yo estoy haciendo, que lo estoy haciendo combinado. En un caso, ¿ustedes cómo hubieran hecho? Si no, un solo color. Y si lo piden combinado o si ustedes quieren hacer su trabajo, ¿cómo hacen? Entonces, a veces es bueno hacerlo así. No, nada está de más. Entonces, aquí dice que haga un punto piña. Después, cuando ya haga este punto piña, hago una cadeneta y aquí mismo voy a hacer el otro punto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. En este trabajo vamos a estar cortando hilos, ¿ok? Entonces, aquí en esta cadeneta, miren. Miren el punto piña. Puntos altos son. Tomo la azada, ingreso en esta cadeneta que tú ves aquí, base. Lo llevo al nivel una vez. Esto es una vez. Una vez. Tomo la azada, lo llevo al allí adentro. Lo saco, lo llevo al nivel dos veces. Dos veces. Y tercera vez. Son tres veces. Tres veces. Luego tomo la azada y saco por todos. Y hago un puntico cadeneta ahí. Luego hago un punto cadeneta al aire. Tomo la azada y aquí mismo, pero al lado. Al ladito. O sea, la misma, el mismo punto. Pero no quiere decir que voy a trabajar encima de todas las hebras. No, señor. Tengo que trabajar al lado. Al lado, una cada una. Esa es la segunda y voy por la tercera. Subo al nivel y saco por todas. Y cierro con una cadeneta, ¿ok? Hasta ahora vamos así. Miren cómo vamos. Ahí. Esto que ustedes están viendo aquí es esto que está comenzando. Ahora tenemos que hacer 1, 2 y 3. Entonces hacemos. Aquí tenemos que hacer 3 cadenetas. Pero recuerden que aquí abajo nosotros dejamos una cadeneta. ¿Recuerdan? Una cadeneta aquí. O sea, aquí hay una cadeneta, pero aquí hay una. ¿Sí recuerdan? Y aquí hay una cadeneta, pero aquí hay otra. Lo mismo pasa aquí. Aquí si no, aquí está normal. Entonces aquí tenemos que contar 5 cadenetas. 1 y 3 que estoy haciendo, 4. Y una que hay aquí, 5. Hay 5 cadenetas ahí, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Hay 2 cadenetas abajo. En este momento vamos a hacer 3 cadenetas. Ahí llevamos 1, 2 y 3. Ahí. Entonces... aquí tengo que contar 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí al ladito voy a hacer aquí el otro punto piña. Tomo la azada, ingreso, lo llevo al nivel. Miren cómo tengo el tejido. Tengo que llevarlo al nivel. ¿Cómo se cierra la puerta? 1. Lo llevo al nivel. Lo llevo al nivel. Cierro con una cadeneta. Aquí llevo una cadeneta y voy a hacer otro aquí al lado, pero ahí mismo, en el mismo punto. 1, 2 y 3. Ahí.
y cierro con una cadeneta. Hasta ahora vamos así, miren cómo va. Esto que ustedes ven aquí es esto mismo que está acá, ¿ya? Ahora vamos a tejer tres cadenetas arriba, pero con las dos que están abajo serían cinco abajo, cinco abajo. Ya ustedes saben que son tres, las tres que vienen aquí. A ver, aquí no voy a rayar porque puede dañar el patrón y le voy a tomar foto. O le toman foto y pues no compré. Esta cadeneta va aquí, esta va aquí, esta va aquí y aquí va una. En este caso serían cuatro. Una que hay aquí en el aire. Esta, dos, tres y cuatro. Aquí sí son cinco porque aquí viene un punto alto. Entonces, si viniera una de estas, pues está bien, pero aquí viene. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer puntos cadenetas. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ahí. Ahí vamos a hacer cuatro cadenetas. Y esas cuatro cadenetas las vamos a hacer. A ver, uno, dos, tres y cuatro. Ahí. Aquí vamos a tejer en este. Aquí vamos a tejer. Aquí, ahí es donde vamos a tejer. Pero antes tengo que partir, por eso es que este trabajo cuesta. Es que este yo no sé por qué hice este diseño aquí. Bueno, ya, hay que hacerlo porque si no, ¿cuándo vamos a hacer? Entonces vamos a partir. Siempre tienen que dejar una hebra larga, siempre tienen que dejar una hebra larga, siempre. Y aquí vamos a ingresar el color amarillo. Y aquí vamos a ingresar el color amarillo. Aquí, mientras tanto, de todas maneras, vamos a comenzar a hacer un nudito. Como para asegurarnos, pero no lo estoy apretando porque esto hay que peinarlo al final. Vamos acotejando bien los puntos y esto es lo que nos va dando aquí. Esto es lo que nos va dando ahí. Ahora vamos a continuar con el color amarillo. Entonces, vamos a ingresar el color amarillo. Pero aquí tengo que zafar una, que es esta. Ingreso el amarillo, ahí. Aquí tengo que hacer un punto alto. Ya tenemos todo controlado. Ahí está, uno y dos. Me está quedando flojo por el hecho de que estoy con la cámara. Ya ustedes saben, lo mismo que les digo siempre. Aquí volteamos y vamos a asegurar un poco porque también eso hace que nos quede... flojo. ¿Qué vamos a hacer? Jalamos un poquito este, un poquito, no mucho, y jalamos el vino tinto también un poquito allí y comenzamos a hacer el nudito, un nudito pero suave. Este trabajo hay que hacerlo porque de la única manera que queramos ver algo hermoso ahí. Listo, ahí. Luego vamos a hacer ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a hacer 15 puntos altos y ahí hice el primero. El inicio de todo tejido siempre es un poquito complicadito, pero bueno. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, a la pantalla que no veo corazones. Con el reflejo del ojo estoy diciendo, no veo nada de corazoncito. Aquí estamos. 1, 2, 3, 4, 5. Dice Selena que ya lo acaba de hacer. El punto al dedo. ¿Cómo? Ya acaba de hacer. 6, 7, 8, 9, a ver, 9, vamos a hacerlo. Ahorita ya se da cuenta cómo se une porque ya yo lo pasé por allá. Tati Andrade, ¿cómo está? Mira, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aquí, 14, hay que identificar los puntos. Y aquí hacemos el número 15, aquí. Son puntos altos que estamos trabajando. Hasta el momento va así nuestro patrón y déjenme yo les cierro la cámara.
Va así, mire. Va así. Hasta ahora va así. Esto lo pueden peinar al final, no se preocupen. Ustedes saben que todo, toda prenda se tiene, mírenla bien, cómo va. Ya, aquí de pronto lo hice muy... Aquí. Ahí. Está fallando el rayito del ojo. Sí, no, no está fallando porque no veo ni un corazón. Ahora sí estoy viendo la pantalla. Dice, Tati Andrade es una copa de bra, bra. ¿Cuánto dice? Ahí Zuleima Angélica también está, lo está apoyando. San León, ¿con cuántos puntos empieza? Por favor. Con 38 le contesta Angélica. Gracias. Ahora, para la persona que me está diciendo cómo ingreso el color, vamos a hacer lo siguiente. Aquí si no vamos a reventar nada. Por ahora. Más adelante lo vamos a reventar, sí. Aquí vamos a ingresar este color y vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Así. Y vamos a hacer lo mismo. Hicimos las 3 cadenetas, pero recuerden que aquí hay una que serían 4. Vamos a hacerla en la quinta, el punto piña dividido con una cadeneta. Entonces ya hicimos las 3 y contamos. Tomamos la lazada y miren, 1, 2, 3, 4 aquí en la quinta. Aquí es donde vamos a trabajar los puntos piña de esta sección. Ahí llevamos 1. Es así, me equivoqué. Tomamos lazada aquí, lo llevamos aquí, 1, 2 y 3. Dice Angélica, Tati Andrade es la copa también de una blusa. Sí, puede ser de un vestido también, ¿oyeron? Una cadeneta y vamos a hacer el otro punto piña aquí. 1, esto queda en YouTube grabado, en YouTube queda grabado. 2, bueno, aquí estoy cometiendo un error, ¿se acuerdan? Miren, estoy trabajando. Bueno, eso está bueno que nos pase esto aquí en vivo, a mí me gusta, porque este es el trabajo que no se debe de hacer. Yo les digo algo, mis compañeras, todos los que están aquí. Nosotros no podemos solamente mostrar lo que está en YouTube editado, cosa de que nosotros también nos equivocamos y resulta que mostramos nada más todo editado bonito y la persona que está haciéndolo también se equivoca. Cuando yo les hablo a ustedes que tomen dos hebras, las dos hebras, porque mira este hueco. Entonces, este tipo de trabajo, que es un trabajo bien bonito, bien lindo, elegante, esto lo afea. Esto no lo podemos hacer. Yo lo tomé porque estoy aquí con la cámara, como les digo siempre, pero yo lo voy a desarmar porque no lo debo de... Ahí, exacto. Miren el hueco que se hace. Miren la cadeneta cómo se estropea. ¿Ya? ¿Pero por qué pasa esto? Porque yo cogí una sola hebra de la cadeneta. Y recuerden que yo no voy a coger esta hebra que está acá, sino es que tengo que coger esta hebra que está allá atrás, para que me dé fuerza al punto alto o punto, los puntos altos, doble, triple, todo eso tenemos que trabajar con dos hebras, por eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacemos esto, lo mismo, solo que vamos a buscar la hebra que yo estoy diciendo, que es esa. Entonces, como yo tengo que hacer fuerza aquí, llevarla al nivel, por eso es que yo les estoy diciendo que hay que tomar las dos hebras, la llevo al nivel. Y mira que ya nos está haciendo el hueco del cual yo les hablo a ustedes. Tomo la lazada, cierro y hago una cadeneta. Luego ahí mismo tomo las dos hebras de la cadeneta, tomo la otra, ¿verdad? Sigo ahí mismo, este es el punto piña, y saco por todas y hago una, ahí, peino bien. ¿Ya?
se está viendo bien. Esto es una blusa que se está dejando ver el la parte del centro del seno. Es algo exótico, algo elegante. Esta parte del busto está tapando, mientras que esto deja ver piel. Entonces se ve muy hermoso. Aquí, de todas maneras, yo creo que yo hice un nudito aquí, no me acuerdo. Bueno, ahorita lo hacemos. Aquí vamos a hacer luego tres cadenetas, pero recuerden que abajo hay dos, una aquí y una aquí. Entonces tenemos que hacer cinco. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí. Aquí tengo que hacer, aquí donde está el, a ver, este de aquí, acá donde está el, aquí donde está el marcador, ahí. El marcador. Tomo la azada, mire, tomo las dos hebras, tengo que tomar las dos hebras, subo, le doy el nivel que necesitamos, tomamos la azada, sacamos por dos, ingresamos otra vez ahí mismo y acomodo, tomo la azada, cierro y hago una cadeneta. Ahí mismo tengo que hacer el otro. Aquí no es fácil porque aquí parece que no me da espacio, pero ahí tenemos que ingresar ya. Uno, dos y tres. Tomo la azada, cierro. Y miren cómo está quedando. Voy a hacer otra cadeneta, pero no sé qué dice. Aquí está. Aquí voy a acomodar porque de pronto aquí yo no hice un nudito. Y de pronto me da miedo que más adelante se me pueda zafar. De tanto está manipulando. Es bueno que hagan el nudito. Es bueno. Un nudito ahí suave, no mucho. Eso lo miramos al final. Un nudito suave. Ahí. Estos nuditos se pueden desbaratar o desarmar con la aguja lanera. Acuérdense, con la aguja lanera ustedes pueden desarmar esos nudos. Es como para asegurar aquí mi punto, porque de pronto se me vaya a desarmar. Aquí también aseguré un poquito, vamos a asegurar un poco. Por eso es que estos tipos de trabajo son costosos. Esta clase cuesta, sino que uno quiere compartir con todos. Si yo te doy esta clase hoy, Dios mañana me va a dar más sabiduría de lo alto para poder brindarte más cosas. Por eso es que es bueno dar, compartir. Dios nos da. Cuando tú das con amor, Él te va dando más. Entonces dice, oye, ven acá, pero tú andas aprendiste y eso. Pero es ahí. Aquí aseguramos más. Así. Listo. Vamos haciendo esto. Se van a ver un poco de pelitos y todo eso, pero eso es normal. Eso es normal porque estamos tejiendo. Okay. Aquí ya hicimos el nudito, ya, listo. Aquí fue donde comenzamos, que aquí está bloqueado ya. Eso fue el inicio. Ahora el patrón dice, miren aquí el patrón. El patrón dice que tenemos que hacer tres cadenetas. Y aquí donde está esta cadeneta, aquí donde está, vamos a colocar punto piñita y hacemos lo mismo y vuelvo y hago aquí las tres acá. Entonces vamos a ver cuántas tengo. Miren, aquí yo cerré. Uno, dos, tres. Ahí está con la que cerré. Ok. Ahora voy a voltear labor. Ya ustedes saben que se tiene que voltear labor. Ahí.
Tomo la azada e ingreso por este. Miren, miren por dónde voy a ingresar. Tomo la azada, sostengo aquí. Ahí. Voy a ingresar en medio de estas dos piñas que ya yo les mostré. Tomo la azada, lo llevo al nivel, ayudo a sostener el tejido. Tomo la azada, una, dos y tres. ¿Vieron? Cierro y hago una cadeneta. Luego hago aquí mismo. Estos son como aumentos. Y tres. ¿Ya ve? Cierro con una cadeneta. Miren cómo va nuestro tejido. Ahora dice que tengo que hacer tres, las tres cadenetas. Bueno, aquí abajo yo creo que ya, eso era lo que me tenía como un poco pensando, porque yo dije, bueno, aquí vamos a ver. Aquí tengo que hacer tres cadenetas nada más. Uno, dos, a ver, y tres, ya. Ingreso aquí y tomo la azada y lo llevo al nivel. Aquí tengo que ayudar el tejido. Voy a hacer el punto piña. Uno, dos, tres. Se me desbarató. Acá. Tomo la azada, ingreso. Tomo la azada, ingreso. Ayudo al tejido, ayudo al tejido a que no se me dañe. Y aquí tomo la azada y salgo por todos. Cierro, hago una cadeneta y vuelvo y hago lo mismo aquí mismo. Miren, aquí mismo. Yo no estoy pasando para otro lado. Uno, dos y tres. Ahí. Miren cómo va. ¿Saben? Esto debe de quedar mejor que lo mío. O sea, porque yo estoy tejiendo a través de una cámara. No me deja. Estoy un poco así como reducida. Bueno. Pero esto debe de quedar mejor. Mírenlo ahí. Alcanzan a ver. Ahora que sigamos tejiendo se va viendo más bonito. Bueno, ahora viene. Estamos por aquí, ¿verdad? Vamos a hacer tres cadenetas. Hacemos las tres cadenetas. Ahí. Pero resulta que aquí ya tenemos que ingresar el color amarillo. Creo que lo tengo acá. Voy a cortarlo. Y vamos a ingresar aquí en este, en esta cadeneta para hacer. Listo. Ahora vamos a hacer. Tenemos que cuadrar bien esto. Miren cómo se me sale. Esto lo hacemos despacio aquí porque vamos a comenzar a hacerlo. Ahora que hagamos los puntos altos, lo acomodamos. Vamos a comenzar a hacer puntos altos. Pero puntos altos tenemos que llevar todavía la secuencia. A más adelante es que cambiamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15, todavía estamos con los 15. Voy a tomarlo despacio para que no se me desarme. No se preocupen por los hilos, que todo eso se lleva para un solo lado. Yo ahora les explico. Uno y vamos haciendo el segundo aquí. Dos y así vamos haciéndolo, este así. Pero antes de seguir, yo voy a cortar, arreglar mi, de este lado voy a colocar estos hilitos y lo voy a acomodar bien para que no se me pierdan. Estoy amarrando donde yo hice el cambio de color, ¿ok? Estiro aquí. Aquí también tengo que cortar. Que estaba viendo que no me salía la punta. Yo decía, ¿qué pasó? Aquí lo hago así despacio, ajusto, que no encoja mucho. Y ahí voy a hacerle el puntico. Pero miren que yo llevé la parte del nudo
la llevé a donde van los nudos. Yo no dejé el nudo de aquel lado. Ustedes lo pueden hacer de una vez con la aguja lanera y le pueden colocar pegamento textil si quieren, si no están segura todavía. Pero los nudos, todos, así vengan acá, ustedes lo tienen que llevar para este lado siempre. Aquí estamos en el lado al revés. El lado derecho es este. ¿Ya? Porque volteamos el tejido, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a continuar con el amarillo. Vámonos con el tag out. Oye, es para que lleguemos a 50, estamos en 15. Bueno, voy a tomar agua, vamos dándole al tag out. Oye, ¿verdad? Hay 200 y pica personas y no hemos llegado a 15. La gente se concentra mirando. Sí, pero como yo digo, no estemos como los cocodrilos, esperando a ver qué pasa. Mentira, uno tiene que dar sin nada a cambio. Estoy tomando del pelo también. ¿Ah? Uno cuando da necesidad, ¿qué estamos haciendo? A mí no me gusta pedir mucho porque siento que me dicen que no, pero aquí hay que dar, aquí estamos para dar, no se preocupen. Bueno, aquí vamos con nuestro tejido. Sino que TikTok pone políticas y hay que decirlas porque no es por mí, sino por TikTok. Ustedes saben cómo son estas plataformas. Pero ayudemos a que el like llegue a grande. Ayudemos a que el like llegue. Aquí estamos teniendo un punto alto sobre un punto alto. Hasta ahora no hay disminuciones, no hay nada. Y aquí hacemos este último. Aquí. Aquí tenemos que ingresar el color morado. Voy a voltear un momentico para que ustedes vean cómo va el tejido. Esperen un momentico que aquí no hice la cadeneta. Ahorita los desarmo aquí para que ustedes vayan viendo. Miren. Aquí va. Estos detallitos que ustedes ven aquí, este color amarillo, si es un solo tono no hay problema, pero hay veces, o sea, a ver, este diseño se ve bonito en un solo tono, pero si tú lo haces en dos tonos, un arco iris, así también cuesta, ¿verdad? Si tú lo haces en arco iris todavía te cuesta más, si lo haces en negro te cuesta todavía también, miren, los colores negros, oscuros, cuestan. Valen, ya ustedes saben, el negro, el morado, colores como... yo no quiero arcoíris, yo quiero que esta línea sea un color arcoíris, este que otro. Eso cuesta dinero, no se les olvide, no lo regalen. Ya, tienen como emprender. Bueno, yo quiero que me hagas este top, pero me le pones unas cositas aquí como unas chaquiras, ta, 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 eso cuesta, todo eso valor agregado, ¿ya? Entonces no se queden solamente con cobrar. Los colores claros sí son, por ejemplo, si lo haces un solo tono, te cuesta, pero no lo mismo como si lo haces en dos o en tres colores, ¿ya? Bueno, continuamos con el tejido. Aquí vamos a cortar, y vamos a ingresar el color vino tinto. A mí me encanta cuando estos trabajos son así, porque me dan también como ese gusto de tejer algo diferente. Bueno, aquí vamos a ingresar este tono, aquí, acá, listo, así. Entonces ahora dice el patrón que tenemos que hacer. Sí, las tres cadenetas, ya este es la segunda fila, 1, 2, 3, y aquí tengo que hacer el punto piña, 1, 2, 3, ahí, tomamos la lazada, sacamos,
cerramos uno y hacemos lo mismo ahí mismo vamos a hacerlo al lado, a la hebra de al lado, no estoy diciendo, sino al ladito de la hebra, para que no quede uno montado encima del otro, a eso es que yo me refiero. Sacamos y cerramos, ¿ya ven? Miren. Ahora vamos a hacer tres puntos cadeneta y este allí. 1, 2, 3. Ingresamos aquí, miren aquí. Miren dónde estamos ingresando aquí. Lo llevamos al nivel 2 y 3. Acá. Sacamos por todos lados. Cerramos. Hacemos una cadeneta y luego hacemos ahí mismo, pero al lado. Ahí, miren. Ahí. Ahí al lado. 1, 2 y 3. Ahí. Cerramos. Ahí. Ahora dice que subamos. Vamos a subir tres cadenetas que lo ves aquí, ¿verdad? Uno, dos, tres. Damos vuelta a la labor. Vamos aquí, ¿no? En la tercera, esta es la primera vuelta. Aquí dice la segunda vuelta. Aquí al ladito está una vuelta. Y aquí está la tercera vuelta. ¿Ya? Vamos por la tercera, tomamos la lazada y vamos repitiendo hasta el momento lo mismo. Uno, dos, tres. José, te da un poquito de agua, José, por favor. Una cadeneta. Aquí mismo. Uno, dos, tres. Y tomamos la lazada y cerramos. Este es el punto piña. En la tercera dice que aquí ya cambia. Miren para dónde va el patrón. Ya aquí cambia algo, ¿no? Aquí vamos a hacer tres puntos cadeneta. Vamos a regalar un poquito de agua, José. Uno, dos, tres. Tomo la lazada y voy a ingresar aquí mismo. Aquí mismo. Ayudando al tejido. Cuando yo digo ayudando al tejido, para que no se nos tuerza. Y sacamos por tres. Allí. Hacemos una cadeneta de separación. Uno. Dos. Y tres. Ahí. Miren cómo va. Me quedan un poquito flojos. Ya les comenté por qué es, ¿verdad? Por la cámara. Pero estos deben de quedar bien bonitos. Esta mañana hicimos una clase que se llama el cuadro para cuadro de araña. Se llama así, cuadro de araña. Esta mañana lo hice. Y también me quedó flojito, pero porque ya les explico lo del tema del celular con el que grabamos. Sí, es como una talla mediana. Ahorita lo mira. Que dice que está en mi TikTok, ¿qué? Bueno. Ahora aquí dice M. Aquí dice que tenemos que. Este estamos en la tercera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora vamos para las tres cadenetas que vemos aquí. ¿Sí o no? Ya lo saben, vamos haciendo aquí. 1, 2. 1, 2, 3. En la tercera yo voy a ingresar el amarillo. Este lo voy a cortar aquí. Y este lo corto acá. Aquí vamos a ingresar el amarillo. Me devuelvo una cadeneta. Y vamos a ingresar el color amarillo. Ahí. Ahí tenemos que hacer un nudito antes de que se nos
desarme. Pero vamos a hacer primero el punto alto para poder tener fuerza y no se nos vaya a desarmar. Así solito no lo podemos hacer. No se preocupen que él se ve flojo. Pero ya aquí lo colocamos de este lado y vamos jalando este amarillito que ustedes ven aquí poco a poco. Miren cómo se va apretando. Y vamos jalando también el color vino tinto. Entonces lo llevamos. ¿Dónde están los nudos? Del otro lado. Lo llevamos hacia este lado. Miren los nudos a dónde están. Miren los nudos. Siempre tenemos que llevar los nudos hacia el lado a esconderlos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un nudito ahí. Es justo y necesario hacerlo ahí. Vamos a hacer dos. Porque de pronto no nos sale. Ya vamos de pronto lejos y se desarmó. Entonces no vamos a correr riesgo. ¿Sí o no? Porque ya la clase no la podemos devolver al inicio. Vamos sacando lana de acá. O hilo, hebra. De la madeja. Y vamos haciendo puros puntos altos. Hasta el momento, hasta aquí, van los puntos altos, creo que completos. Todavía siguen completos. Aquí en la próxima vuelta es que hay un cambio. Pero a los lados, hay un cambio a los lados. Miren que la primera, segunda y tercera vuelta son iguales. Pero aquí hay un cambio y esto sigue normal. Sigue normal hasta esta vuelta que está aquí, que es la número 5. Hasta ahí. O sea que no vamos a quitar ni uno, sino que al contrario, estamos tejiendo normal, 15 puntos altos. 15 puntos altos. ¿Ya? Así. Y ahorita lo vamos a ver cómo está quedando. Primero vamos terminando. Bueno, yo ya hice un... ¿Se acuerdan que yo les mostré un brasier, también uno que era... de arabesco? Bueno, ese ya también está casi terminado. Por eso me animo a hacer este, para hacerle una sola presentación. Para hacerle una sola presentación. Y después vamos a hacer el otro que yo les mostré ahorita, que es como un girasol también. ¿Ya? Acá hacemos este. Y aquí vamos a hacer el último punto alto. Ojo el agua. Bueno, aquí ingresamos con el color aquí. Vamos a cortar este amarillo y vamos a ingresar este color vino tinto aquí. Y también miramos a ver los nudos están para el otro lado. Miren, el nudo están para acá, acá. Entonces nosotros vamos a hacer las tres cadenetas para asegurar. ¿Ya? Lo dejamos allí y volteamos el tejido y vamos a hacer el nudito. Aquí de este lado. Van para este lado. Todos tienen que quedar ahí. De ese lado. No es que vamos a apretar el tejido. No, no, no. Estamos asegurando. Luego ahí ya vamos a hacer esto. Tomamos la lazada. Ingresamos aquí al orificio. Y llevamos allí. Tomamos la lazada nuevamente. Dos. Tres. Tomamos la lazada. Pasamos por todos. Cerramos con una cadeneta, hacemos una cadeneta al aire y luego hacemos lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Así va. Uno, dos, tres. Hacemos lo mismo aquí. Tenemos que ubicar primero porque estaba cogiendo una lana, una hebra que no es. Llevamos al nivel 1, 2, 3, ahí. Así. Hacemos la cadeneta al aire y sacamos nuevamente 1, 2 y 3.
ahí, listo. Subimos 3 cadenetas porque tenemos que subirla, ya ustedes saben que sí. Ahora vamos viendo el tejido hay que irlo viendo para ver qué tal nos está quedando. Ustedes saben que en la parte de atrás se está viendo el hilo, que son los, eso hay que limpiarlo, ¿ok? Miren cómo está quedando. Esto tiene que quedar bien definido, bien bonito. Ya, me disculpan de pronto cualquier error que hayan visto por ahí, pero es el espacio entre la cámara y ustedes y yo acá también. Pero esto, mira, ahí, un poquito más anchito se ve. Y ya les voy a decir cuánto está midiendo acá, cuánto nos mide, pues. Yo no sé si les dije un inicio, hasta ahora 18 centímetros, casi 17 centímetros. O sea, esto es como una, sí, es una talla M, ahí dice talla M. O sea, que le queda una talla 34, copa 34. Acá. Me enredé ahí. Estamos haciendo el punto piña. El punto piña. Ahora sí, 1, 2 y 3. Hacemos una cadeneta al aire. No se les olvide que ahí va una separación de cadeneta. A ver, aquí para si es que es. Recuerdan que 1, 2 y 3, ¿verdad? En la cuarta vuelta, aquí ya había un error. Vamos a ver qué nos dice la cuarta vuelta. Yo estoy acá, mirando, yo llegué, aquí llegó mi. Entonces dice que aquí hay un pequeño cambio. Entonces miren el pequeño cambio que parece insignificante, pero es real. Eso cambia. Yo estoy haciendo los puntos cadeneta aquí, miren bien. Los puntos cadeneta los estamos haciendo aquí. ¿Ya? Del otro lado lo hicimos aquí. Pero resulta que ahora tengo que llevar la aguja. Yo no puedo hacer el punto cadeneta aquí al lado. Yo tengo que llevarlo aquí, a un ladito donde está el huequito. Y aquí mismo comienzo a hacer este punto piña, me debe quedar así. Y aquí automáticamente le rebajo 2 puntos cadeneta. O sea, ya no son 3, sino 2. 2. Aquí siguen siendo los 15. 2. Miren que como yo voy aquí y tengo que hacerlo aquí detrás de esta cadeneta o pincharlo aquí. O sea, no lo puedo llevar hasta acá, aquí. Aquí subo las cadenetas otra vez y hago lo mismo. Así son 2 vueltas, porque ya aquí también cambia. En la vuelta número 6 cambia. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí yo tengo que desarmar esto. Cierro este punto. Volteo. Y tengo que llevar, aquí entro con un punto deslizado, ingreso aquí donde está el orificio, ahí, 1, 2 y 3, y aquí es donde yo voy a hacer, listo, ahí lo hice con 3 puntos altos. Aquí hago una cadeneta y hago lo mismo aquí mismo. Ahí cierro y hago
dos puntos cadeneta. Ahí. Luego aquí vamos a hacer uno, dos, tres, allí. Cierro un punto cadeneta. Aquí mismo hago uno. Ahorita les muestro cómo va el dos y tres. Ya. Hago dos cadeneta, uno y dos. Pero aquí ya tengo que ingresar el color. Miren cómo va. Ya el punto este, mira cómo está. Está, ya no está recto como este, sino que está hacia allá. Si lo ven, ya está tomando esta forma aquí. Ahí están, mira. ¿Cómo lo hicimos ese efecto? Un punto deslizado, otro punto deslizado, llegamos en la esquina, subimos los tres y listo. Ahí nos da la forma. Ya. Ahora vamos a ingresar el color amarillo, o el color que cortamos aquí. Y vamos a ingresar este, porque vamos a hacer los puntos altos. Desarmo este primero que hice aquí. Sujeto, ingreso este. Y voy a hacer un punto cadeneta. Como aquí mismo no puedo asegurar, yo tengo que hacer siquiera dos puntos altos de los que tenemos acá para que me dé fuerza, para que me dé fuerza el tejido y no se me vayan a desarmar. Uno, dos, acá. Voy a hacer el otro aquí, uno y dos, y aquí suelto. Entonces aquí sí comienzo a jalar un poquito, miren, jalo un poquito. Jalo el vino tinto también un poco, ahí que quede pegadito, y comienzo a hacer un nudito despacio. Esto no tiene que ser tan duro. Allí, y aquí vamos a hacer otro. Esto queda escondido. Ustedes saben que al final tenemos el trabajo de esconder todos estos hilitos dentro del tejido. Con pegamento textil también se puede hacer. ¿Ok? Ahora vamos a continuar aquí y ahorita les muestro cómo se ve el tejido. Todavía no. Continuamos haciendo los 15 puntos altos. Todavía no hay cambios en el centro. No hay cambios todavía. No hay. Ya. Aquí vamos. Mira. Hay que hacer, hay que crear, no se detengan. Mañana, hoy, más luego. Practíquenlo. Ustedes no saben en qué momento la fama puede llegar un artista. Ay, al maestro que me gusta. Ustedes no saben en qué momento. Aquí. Y llegamos a este último punto que está aquí. Ingresemos bien, ingresé mal. Allí. Y aquí vamos a ingresar el color vino tinto. El color vino tinto lo vamos a ingresar aquí. Tenemos que ir acotejando los puntos. Ustedes saben que siempre les digo lo mismo. Hay que acotejar los puntos que nos queden bien bonitos. Aquí vamos a cortar. Así. Y vamos a ingresar este. Aquí. Sostenemos las dos hebras que acabo de cortar. Aquí sostenemos. Y vamos a hacer, miren, dos puntos cadeneta y volvemos a repetir lo mismo. Aquí vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Oyeron? Aquí, porque esto no lo hemos visto. Allá comenzamos con cadeneta. Aquí. Pero de este lado no hay cadeneta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que nos quede de esa forma, verdad? Hagamos uno y dos. Tomamos la lazada. Bueno, aquí yo hago un poquito de fuerza con este nudo, entonces automáticamente tengo que asegurar aquí. Si yo no aseguro aquí, cuando haga el punto de piña, se me pueden desarmar los puntos.
Entonces es mejor asegurarse. Ahora sí. Ahí ya. Y van de este lado. Todos los puntos, miran dónde están quedando. No están quedando de este lado, no están quedando ni uno. Este es el lado derecho. Este es el lado izquierdo. Miran, de, siempre tienen que colocar allí. Es bueno tomar agua. Aquí llevamos dos, tomamos la asada, ingresamos. Y ahorita vamos. Uno, dos y tres. Allí. Gracias. Eso está casi no vale nada. Son gratis. Y quien da gracias. Aquí mismo vamos a dar uno, dos y tres. Pasamos la aguja por todas las hebras, cerramos y luego vamos a hacer dos puntos cadeneta. Aquí, uno que hicimos allí y este, ¿verdad? Ahora vamos a hacer normal. Uno. ¿Qué pasó? ¿Quién? Angélica. ¿Qué dice quién? Y el José lo hallaba dormido. Ahora. Si yo soy el apoyo. Ahora, aquí, como no tenemos cadeneta, vamos a pinchar en una cadeneta. No lo vamos a pasar por aquí. Para que nos dé esa figurita, tenemos que pinchar allí. ¿Ya vieron? No es fácil tampoco. Este es. Por eso es que este tejido es un nivel un poco más avanzado. Espérense. No le sale la piñita. No le sale la piñita. ¿Por qué? No ha salido. Solo las cadenetas de 15, pero la piñita no sale. ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué estará haciendo mal? Más o menos, espérense, porque aquí tenemos que identificar el punto que yo cogí. Aquí hay que identificar el punto. Aquí fue el punto que yo cogí. Ojo con eso. Dos, porque lo estoy ingresando donde no era. Dice Zuleima que haga el punto piña más despacio. Ya lo vamos a hacer más despacio, pero aquí tengo que llevarlo aquí así, miren. Miren cómo es. Entonces ahora ya lo vamos a hacer más despacio. Miren, dígale como el punto piña. Ahora vamos a hacerlo. Miren dónde está la aguja. ¿Ya vieron dónde me quedó la aguja? Y este queda igual que acá. Ahora no se ve porque hay un poco aquí. Este quedó igual que este. Mírenlo. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que lo tuvimos que pinchar. Este lo ingresamos por dentro del agujero. Este no, este hay que pincharlo en una de las cadenetas. Ok, vamos a hacer el punto piña más despacio. Dice Zuleima que lo haga más despacio. Ya, ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren aquí. Miren aquí. En la vuelta número 5 subimos 3 cadenetas. Pero yo necesito llevar la aguja. Miren dónde quedó la aguja. La necesito llevar aquí. Aquí. Y la vamos a llevar de la siguiente manera. A ver. Así no podemos llevarla. Entonces simplemente yo me doy la vuelta. Con un punto deslizado aquí y llevo otro punto deslizado y aquí vamos a llevar 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Ahí vamos a hacer el punto piña nuevamente. Míralo aquí. Bueno, aquí vamos a hacer el punto piña. Miren, tomen la asada, hay que sostener, hay que ayudar. Recuerden que yo siempre en YouTube yo tengo una clase interesante sobre las agujas, porque hay que llevarla hasta allá, porque hay que, para qué sirve esto, para qué las partes de la aguja. Busquen ese tutorial, yo lo tengo, voy a ver si lo pongo en Instagram con el enlace en historia para que lo vuelvan a ver. Lo voy a colocar en Instagram. Aquí en TikTok no me deja poner enlace. Bueno, miren el punto piña. Ni muy apretado ni muy ancho. Ahí más o menos que la aguja. Tomo la asada, lo sostengo. Tengo que sostener. Ingreso por el orificio. El orificio. Saco una vez. Sostengo. Tomo la asada.
Miren, sostengo, tomo la azada y saco por ambas. Cierro con una cadeneta y hago una cadeneta al aire. Tomo, miren, tomo la azada, ingreso por el mismo orificio. Disculpen. Otra vez lo voy a hacer de nuevo. Me había quedado de dos. Tomo la azada, ingreso. Tomo el nivel, ayudo el tejido, tomo la azada, ingreso nuevamente. Ahí llevo uno, dos y este. Tres. Saco por ambas, cierro con una cadeneta y hago una cadeneta. Aquí ya cambia, una cadeneta. Ya no voy a hacer dos, sino una. Bueno, ahí ya hice la cadeneta, que es la misma que con la que cerré. Sí, así es. Sí, ahí, así es, porque miren que el punto se viene hacia acá. O sí, tengo que hacer una cadeneta. Sí, porque ese es el del cerrado, creo. Sí. Ahora tomo la azada, ingreso por acá, saco, sostengo el tejido, tomo la azada. Tengo que ayudar con las manos el tejido. Miren todo lo que yo hago para que se vea bien. Así. Y saco por todos. Así. Miren cómo se va viendo. Ahora va viendo lo que va tomando. En la próxima vuelta, vamos, o sea, cuando terminemos esta vuelta, van viendo cómo se va viendo el top. Acá. ¿Ya? Y aquí las 5, aquí una cadeneta ahí, pero aquí ya yo tengo que cortar, ya tengo que cortar, voy a cortar un poquito más largo y vamos a hacer esto aquí. Vamos a desarmar esta que hice. Ahí. Ahí. Y vamos a hacer el primer punto alto para que ya sepan ustedes que me dé fuerza. Ahora sí. Vamos a jalar y nos vamos para el otro lado. Ubicamos las punticas aquí. Aquí así. Entonces, con mucho cuidado, vamos a jalar la amarillita, que es el punto, y jalamos el vino tinto. Cuando el vino tinto, nosotros sentimos, cuando jalamos este, que ya se ajustó. Uno siente que ya se ajustó. Entonces, hasta ahí. No se puede apretar esos puntos. Más adelante, cuando tú lo estés peinando, sí los puedes ajustar, pero ahora no. Ahora mismo no. Ahora vamos a sacar más hilo. Acá. Y vamos viendo de esta manera. Aquí hacemos todavía los 15 puntos bajos. Perdón, alto. ¿Ah? Sí, ya esta es la última vuelta que vamos a hacer. Mañana continuamos. Tenemos mucho que dar. Sí, ya. Ahorita vamos a ver cómo terminamos esta. Ya. Porque mañana, la clase de mañana también está interesante, porque comienzan las disminuciones, ¿no? Comienza a tomar forma, otra forma, el tot o el brasier o el stop. Esto se puede decorar con lentejuelas también. Aquí vamos a hacerlo un momentico así. Y aquí comenzamos a ajustar. Miren, comenzamos a ajustar los puntos. Miren. Vamos a peinar así. Vamos a terminar esta vuelta para que se den cuenta cómo queda. Miren, aquí ya va comenzando a curvar. A curvarse aquí así,
Aquí ya terminamos con este. Vamos a ingresar el color aquí. Aquí vamos a ingresar el color. Aquí. Este. Aquí así. Ingresamos el tono. Y ya saben que aquí estamos haciendo en la quinta. Son una cadeneta, una. Y miren, aquí también tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos allá. Entonces hacemos uno. Aquí yo también tengo que suspender aquí porque después se me desbarata, se me desarma. Entonces tomamos el amarillo, que era el que estábamos tejiendo. Lo colocamos hacia allá para no tener tanto enredo acá. Nos quedamos con el vino tinto. Aquí. Pero antes tenemos que ayudar aquí. Hicimos una, aquí vamos a hacer el primero, el segundo. Aquí estoy sosteniendo las hebras, por eso no crean que ustedes que las solté. Aquí están sostenidas con el dedo. Dos, tres. Tomamos la lazada, sacamos, lo aseguramos, hacemos una cadeneta. Y hacemos lo mismo aquí. Ahora sí ya solté las hebras. Ahorita las voy a amarrar. Acá. Y hacemos una. Pero antes voy a ajustar estas. ¿Dónde está el amarillo? Aquí. Este amarillo con este vino tinto. Aquí. Despacio. No hay necesidad de hacerlo muy duro. Aquí. ¿Listo? Aquí. Y continuamos. Acá sí. Hacemos una. Miren. Una. Ahora lo vamos a hacer. Esta es la 5. Ahora lo vamos a hacer acá. Sin necesidad de hacer cadeneta. Entonces tomamos la lazada. Ingresamos aquí. Sacamos primera vez. Segunda vez. Tercera vez. Tomamos la lazada y cerramos, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero en la cadeneta. Aquí tenemos que pinchar en la cadeneta 1, 2 y 3. Allí sacamos por todo y hacemos la cadeneta. Vamos a hacerlo allí para mostrar cómo nos va. Miren cómo va. Bueno, así. Lo que pasa es que está sucio porque esto hay que limpiarlo. Pero ya lo saben. Este es el lado derecho. Ya ven, así. Y ya mañana continuamos. Estamos en la vuelta número 5 aquí. Nos faltan estas para acá. Ya viene esto bien bonito. ¿Ya? Puede ser una chaqueta también. Esto. Ustedes pueden escoger lo otro. Bueno, ya son las 12 en punto de la noche. Yo, por ejemplo, hasta aquí dejé. Espero que les haya gustado. Estamos en él. Mañana comenzamos con el resto. No se les olvide la hora. 10 de la noche. Estén pendientes. Visiten el canal de YouTube que hay bastante que compartir, que dar, que aprender. Bueno, muchas gracias. Bendiciones, amor y paz a todas. Y un aplauso al Señor. Gracias, gracias.